Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros como cada semana aquí en nuestro espacio País Productivo. Nos encontramos visitando Arteaga, provincia de Santa Fe. Esta localidad se encuentra en el departamento Caseros. Es muy productiva, con empresas muy importantes y muy pintoresca. Nosotros hablamos con el intendente Julián Vignati. Él nos atendió, nos recibió muy bien y nos contó sobre esta linda localidad. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo está? Y mucho gusto. No, el gusto es nuestro de recibirnos en nuestro pueblo, acá en este pequeño pueblo de un corazón enorme. Realmente es la primera vez que venimos, un pueblo muy lindo. ¿Con cuántos habitantes cuentan? Del último censo 3.100, hoy debemos tener ya 3.300 seguro, porque bueno, es un pueblo que crece constantemente. Vamos a contar dónde está ubicado. Arteaga está en el departamento Caseros, cuya cabecera es Casilda, bien al límite con Córdoba. En verdad tenemos a 6 kilómetros el límite, sobre la ruta 92, y después también hay una intersección con la ruta 15 que nos saca a la autopista Rosario-Córdoba. Bueno, y por supuesto, hablábamos fuera de cámara, es un pueblo sumamente productivo, agropecuario. Sí, lo lindo que tiene este pueblo es que si bien tiene el motor de la economía, que es el sector agropecuario, también hay muchas industrias, ¿no? Y esas industrias, primero que también generan oportunidades para profesionales, entonces muchos de nuestros estudiantes tienen oportunidad de volverse. Yo digo siempre, ¿no? El crecimiento que produce el sector agropecuario también está acompañado del desarrollo que trae la industria, así que la verdad que es un equilibrio perfecto que genera condiciones de vida óptimas en esta localidad. Es un pueblo muy seguro, también lo hablábamos, está toda la localidad monitoreada. Sí, tenemos todo el pueblo monitoreado por cámaras y tenemos un centro de monitoreo las 24 horas del día, con una guardia urbana también que recorre las calles, fortaleciendo un poco a la seguridad de la provincia. Intendente, ¿cuentan con todos los servicios? Todos, nos falta, ahora estamos gestionando las cloacas, que creo que es la última gran obra de infraestructura que nos falta. Estamos trabajando también en un reordenamiento urbano que nos permita establecer a largo plazo un área industrial que pueda asentarse en la industria, obviamente con ciertas ventajas como para poder desarrollarse competitivamente y Arteaga sea una plaza atractiva, ya sea por un centro logístico importante, porque estamos a 100 kilómetros de puerto, todo por autopista, así que bueno, Arteaga es un lugar muy atractivo y queremos desarrollar una infraestructura para acompañar, como te decía, que no sea solamente crecimiento económico, sino que ese crecimiento económico se dé con un desarrollo productivo, cultural, social. Bueno, y en salud tienen una gran noticia, ¿no? Sí, la verdad que sí. En salud venimos trabajando desde hace 2 años en esta pelea que creo que inédita para todos. Pero bueno, hoy yo creo que estamos alcanzando la media porque fuimos dotando con mucha tecnología, con recursos humanos para poder hacer frente a esta batalla. Tenemos 2 respiradores que hemos comprado y en lo que nos permitió colaborar con el sistema de salud provincial. Es el pueblo con menos derivaciones del departamento a la alta complejidad, con una tasa de mortalidad baja. Y sobre todas las cosas también es que hoy somos el primer pueblo de la provincia en el cual tenemos por lo menos el 100% de la población objetivo que manifestó la intención de vacunarse ya hoy con una primera dosis y un porcentaje alto de segunda dosis, lo que nos hace ver un poco el futuro con esperanza, con ilusión, de salir de ese saludito con el puño y volver a abrazarnos, de volver a vincularnos, de volver a, como nos gusta a todo lo argentino, a compartir el mate, a volver a esos asados populares que es lo que a todos los argentinos nos gusta, ¿no? Intendente, vamos a hablar un poquito de obras. ¿En qué están trabajando en estos momentos? Mira, la verdad nosotros, Arteaga también es un, si vos lo recorres, vas a ver que la verdad que es un pueblo que está en obra constantemente. Nosotros nos quedan 11 cuadras de pavimento que pensamos terminarlas para fin de año. O sea, estamos haciendo pavimento, estamos haciendo bacheos ya en la parte más vieja de la localidad. Pero también estamos haciendo viviendas. Un lugar hermoso que descubrimos con la pandemia también en esto de buscar puntos de encuentro seguros, que es el balneario comunal, en el cual es una obra de infraestructura para mejorarlo, que vamos a estar inaugurando en 2 meses más o menos. Estamos armando también en la manzana educativa, donde están las 3 escuelas de la localidad, todo un reordenamiento urbano importante ahí, que para hacer el tránsito más seguro también y mucho más cómodo y también mucho más lindo. Bueno, las entradas al pueblo con bulevares. Seguimos muchos proyectos, estamos trabajando con la provincia también en el paseo comercial a cielo abierto. Bueno, varios frentes abiertos de obras que va a inyectar el plata en la economía para poder otra vez movilizar a todo el sector comercial y esos sectores que fueron tan golpeados durante la pandemia.
Bueno, vemos aquí los niños están de vacaciones, están felices, jugando con toda la tranquilidad, por eso hablábamos al principio que es una localidad muy segura. Sí, la verdad que sí, la Arteaga tiene eso, ¿no? Tiene eso de poder vivir en un pueblo, con la tranquilidad que eso significa, de poder saber que tu hijo va a salir, se va a divertir en una plaza, tiene los juegos en condición y vos podés quedar tranquilo en tu trabajo, que va a volver bien, sano, se vinculan, se socializan con lo que eso significa hoy. Tiene dos clubes hermosos, Arteaga, muy lindo, que cumplen un rol social fundamental, ¿no? Integrar a partir del deporte. Yo creo que vivimos en una sociedad muy sana y creo que es lo que enorgullece a todos los arteaguenses, más allá del pueblo en sí, de la infraestructura. ¿Intendente se siente acompañado con el gobierno provincial? Sí, la verdad que sí, soy un agradecido. Hemos levantado el teléfono y siempre han estado cuando lo necesitamos para atender esa necesidad en salud, pero también en infraestructura, entender que la obra pública va a ocupar un rol importante. Recién te decía lo de la vacuna. A ver, nosotros hacíamos la videoconferencia con el gobernador y siempre nos decía desde un primer momento que había dos estrategias fundamentales, que era testear y vacunar, ¿no? Para salir rápido de esta segunda ola. Yo creo que los testeos llegan constantemente y bueno, no puedo decir nada, somos el primer pueblo de la provincia, por lo cual no tengo más que palabras de agradecimiento tanto para el Ministerio de Salud, pero a todo el gobierno provincial y al gobernador en particular. Ahora le voy a pedir un mensaje que le deje a toda su gente. No, siempre el mensaje es esperanzador. Yo creo que nosotros hemos vivido un momento muy difícil, un momento que fue inesperado, no solo para mí, porque yo no dejo de ser un vecino más y que sufro lo que sufre cualquier vecino y que sufrí la pandemia muy de cerca también con pérdida de familiares, pero bueno, que empezamos a ver un futuro distinto, con esperanza, con ilusión. En general, Arteaga estuvo a la altura de las circunstancias de esta pelea, está a la altura de las circunstancias, que entendió que esto no se trataba ni de un Messi ni de Mesías, que el esfuerzo era de todos, y todos pusieron el hombro, hubo un trabajo de todas las instituciones del pueblo. Yo soy un orgulloso de todas las instituciones, porque Arteaga brilla por la luz de instituciones. Siempre, desde que el momento en que entramos en la gestión, decíamos que nos gusta mucho que la comuna pase un segundo plano para que brillen las instituciones, porque en las instituciones están todos representados, ahí no hay diferencias. Así que bueno, en ellas, en el esfuerzo que hicieron durante estos 2 años, la verdad que no tengo más que manifestar orgullo y agradecimiento. Innovación, mejora continua en los procesos, confiabilidad, tecnología, capacitación y entrenamiento permanente del personal seguirán siendo los valores que mantendrán a Ingersoll en el camino emprendido hace más de 40 años. Ingersoll Argentina, Sociedad Anónima. Productos de clase mundial. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. La pandemia nunca se fue. Usa barbijo. Respeta el distanciamiento. Desinfecta superficies y objetos. Respeta la capacidad máxima de un local. Higieniza tus manos frecuentemente. La pandemia no se fue. Cuídate y cuídanos. eWolf, representante oficial en Córdoba y San Luis de Sanra, Innovación y Tecnología. Casa Central en el centro del país, Coronel Moldes, Córdoba. Economía, ecología, energía en acción, innovación en vehículos urbanos eléctricos, motos, bicicletas, monopatines, cuatriciclos para múltiples prestaciones. Garantía 5 años. Consultarnos por franquicias. eWolf, representante oficial Sanra, Mitre y Aveguino, Coronel Moldes, Córdoba. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros nos encontramos en la provincia de Córdoba, en la localidad de Cruz Alta. Aquí visitamos la empresa Favot, Sociedad Anónima. Esta es una empresa dedicada a la fabricación y diseño de pulverizadores. Hablamos con su propietario, el señor Eduardo Favot. Él nos contó cómo están trabajando. Gracias por recibirnos, Eduardo. Al contrario, gracias a ustedes por visitarnos. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué cantidad de años tiene esta empresa tan importante para la localidad de Cruz Alta? Bueno, la empresa fue fundada el 5 de diciembre de 1930.
siempre en la fabricación de implementos agrícolas y bueno, todavía que estamos. Hablemos, bueno, de la producción en la actualidad. Bueno, la empresa nuestra está especializada en todo lo que es la fabricación de máquinas pulverizadoras de todo tipo, desde equipos tres puntos montados de 400 litros a motrices con ancho de trabajo hasta 42 metros de ancho de trabajo. ¿Cómo están las ventas? Nosotros nos vimos el año pasado, Eduardo, estaba todo muy bien en cuanto a ventas. ¿Cómo están ahora? Bueno, realmente seguimos con toda la producción vendida. Se está muy bien y la única lástima es que estamos dejando de lado las operaciones de comercio exterior. Se estaba trabajando en varios países, pero lamentablemente de un tiempo a esta parte se fue complicando el tema cambiario, a donde no está calzando el costo productivo con el dólar oficial. Entonces las operaciones de comercio exterior cada día, si bien uno trata de mantener los mercados, cada día trata de esquivarlas porque no nos están dando los costos productivos. Bueno, aquí los productores, ¿cómo están? Porque realmente las cosechas fueron muy buenas. ¿Cambiaron sus equipos? Sí, realmente todo lo que tenemos de capacidad de producción está vendida. Es más, se están dejando de hacer negocios por imposibilidades a producir o a conseguir materia prima, pero realmente el sector está muy bien plantado y sigue en comprador. Bueno, ustedes tienen una gran cantidad de empleados, ofrecen muchísima mano de obra. Sí, la empresa nuestra debemos estar hoy en el orden de 87, 90 empleados. Eduardo, hablemos un poquito de los pulverizadores, de la tecnología que aplican. Bueno, dentro de lo que es la gama de pulverizadores hay distintas alternativas de equipamiento con todo lo que es la parte de aplicaciones, control de aplicaciones y control de pulverización. El caso de nuestra empresa ya salió a líneas comerciales en una asociativa que tenemos, que es con la marca Detectar, todo lo que es la parte de aplicaciones de lectura de índice verde para aplicar solamente sobre los cultivos. Y también, por otro lado, lo que se agregó a ese proyecto es poder hacer toda la aplicación de productos en cobertura total por un sistema denominado de pulsos controlados, PPM, a donde todo el control de la pulverizadora se hace todo completamente electrónico. Eso da infinitas ventajas en cuanto a la calidad de aplicación, control de tamaños de gota, todo lo que es derivas, cuidado de medio ambiente, y por otro lado la máquina no lleva más todos los sistemas de válvulas de controles y dosificaciones que lleva cualquier máquina pulverizadora que se ve en el mercado, sino que ahora la maneja una computadora, los sistemas de electroválvulas, y no existe más ninguna válvula de control. Eduardo, bueno, ustedes tienen varios modelos, por supuesto. Sí, dentro de todo lo que es pulverizadoras, como te decía al inicio, tenemos en tres puntos de 400, 600 y 800 litros. Tenemos máquinas aplicadoras para cultivos regionales, como el caso del algodón, el tabaco, la caña de azúcar. Después tenemos equipos de arrastre convencionales. Tenemos equipos de arrastre para cultivos como el caso del arroz, y tenemos máquinas autopropulsadas. Autopropulsados van de 28 metros de ancho de trabajo hasta 42 metros de ancho de trabajo, definidos en máquinas de 3.000 litros a 3.600 litros. ¿Cómo está el tema de la financiación ahora que hay tantos problemas? Bueno, eso. Has tocado un punto que viene bastante complejo. Las líneas de financiaciones hoy por hoy realmente están muy caras a lo que es un encaje en un sistema productivo para lo que es para un productor agropecuario. Así que es un tema que todavía tiene que perfeccionarse un poquito más.
En cuanto a proyectos aquí de la empresa, ¿cuáles serían? Bueno, proyectos, estamos terminando en este momento una planta nueva, se pasa todo lo que es el carrozado de la máquina de plásticos de fibra de vidrio termoformado, que ya la planta está terminada, las máquinas están instaladas, estamos trabajando en toda la matricería, así que en definitiva es una empresa nueva y un rubro nuevo que nos estamos dedicando a la parte de plástico, como también paralelamente se está terminando todo lo que es la parte de los laboratorios para el trabajo de toda la electrónica, que si bien ya está comercial y se está fabricando, se están haciendo todos los laboratorios nuevos. Vamos a hablar un poquito en cuanto a la nueva tecnología que están aplicando. ¿Es aceptada en el mercado? Bueno, realmente, como lo dije, en todas las ocasiones que uno tiene oportunidad, nuestro productor agropecuario se aviene a todas las nuevas tecnologías y realmente es increíble las ganas que tienen y las alternativas que buscan para todos los días estar logrando hacer las cosas un poquito mejor. Y en consecuencia, toda la tecnificación que se viene en lo que es las pulverizadoras, que del rubro que yo puedo hablar, que tengo conocimiento. Le voy a pedir que le deje un mensaje a todos sus clientes, a los productores que son sus amigos. Bueno, en cuanto a los clientes y a los productores, no tengo más que agradecerle la confianza que han tenido siempre en nosotros, el trabajo que hemos hecho en común y a donde hemos logrado hacer un equilibrio empresa-cliente para fidelizarnos cada día más. Así que no tengo más que agradecerle a cada uno de ellos. Suárez Puente SRL, campos, estancias, dispone campos mixtos a la venta. 600 hectáreas en Pichihuinca, 650 hectáreas en La Maruja, 900 hectáreas en Realicó, 1200 hectáreas en Winifreda, 1800 hectáreas en Rancul, 2500 hectáreas en Batavia San Luis, 2600 hectáreas en Pichihuinca, 3500 hectáreas en La Maruja, 4500 hectáreas en Fortuna San Luis, 6000 hectáreas en Maroma San Luis, 8000 hectáreas en Unión San Luis. www.gustavopuente.com.ar, la página del sector rural. Teléfono 2954-427340 o 2954-1559-0743. Quintana 542. Santa Rosa, La Pampa. Hay algo que nos une, que nos reúne en torno al fuego, que nos motiva al encuentro con los de acá y los de allá, con alegría. Te invita a vivir los mejores momentos. Sabores del campo, carnes y fiambres, excelencia y calidad. Integral Acopio SRL, su acopio local. Trabajamos junto al productor agropecuario prestando los mejores servicios. Acopio de cereales y oleaginosas, asesoramiento técnico, futuros y opciones, logística, venta de combustible. Integral Acopio SRL. Trayectoria y confianza. Avenida Sarmiento, sin número, Buchardo, Córdoba. Seguimos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros estamos en la localidad de Cruz Alta, provincia de Córdoba. Aquí estamos visitando a la empresa Pierobón, Sociedad Anónima. Dialogamos con el gerente, el señor Cristian Mesori. También lo hicimos con el encargado de departamento de ventas, el señor Carlos Bocio. Ellos nos contaron cómo están trabajando en esta empresa tan importante para la localidad y el país. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está? Liliana, ¿qué tal? Buen día. Un gusto tenerlos en la empresa y recibirlos en la localidad también.
Muchísimas gracias por recibirnos. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y realmente es un gusto y muy, muy importante para nosotros el trabajo que ustedes están haciendo, recorriendo pueblo por pueblo y bueno, mostrando las industrias que cada uno tiene. Esta localidad es muy importante en cuanto a industrias. Vamos a hablar, Cristian, como gerente, vamos a contar un poquito qué cantidad de años, cuál es la trayectoria de esta empresa. Bueno, Pierbón Sociedad Anónima está pronto a cumplir 63 años de trayectoria. En agosto del año 58 se funda. Una empresa pequeña, una herrería, que con el correr de los años se va transformando en una empresa, que es lo que es hoy Pierbón Sociedad Anónima. Hoy cuenta en su dotación con casi 90 empleados. Junto a otras empresas de la localidad, es una de las mayores dadoras de fuentes de trabajo en lo que es el rubro de metalmecánica. Y bueno, transitando años de pandemia, transitando incorporación de mercados nuevos, con vistas a expandirnos en la parte comercial, ya sea a nivel nacional, también como a nivel internacional, mientras la pandemia nos deje y la situación actual lo siga permitiendo, estamos trabajando en esos aspectos, ¿no? Hablemos un poquito de los productos. Sí, línea de sembradoras, grano fino y grano grueso, mercado nacional a través de una amplia red de concesionarios por todo el país, tratando de mejorar esa red e incluir concesionarios nuevos y en la elaboración a lo mejor de productos nuevos, pero bueno, vamos todo tranquilo a medida que podamos ir desarrollando y mejorando los productos existentes, ¿no? Bueno, vamos a hablar con Carlos, que es el especialista en ventas. Primero, ¿cómo están las ventas, Carlos? Tenemos prácticamente cubierto todo lo que es el año. Ya llegamos a diciembre con todas las ventas cubiertas. Y bueno, vemos que el productor todavía sigue consultando. Ya hay algunas perspectivas para el año que viene. Y eso es bastante importante. Realmente el productor argentino siempre está ávido de novedades, siempre usa la mayor tecnología. Sí, hoy se trabaja mucho con dosificación variable, que es un sistema que recoge los datos desde la cosecha, va marcando, mapeando, así es el término, las zonas del lote donde hay rendimientos más bajos. Entonces, cuando uno siembra en ese lugar, puede variar la dosificación de fertilizante. O sea, suponemos que si el rinde más bajo es porque la tierra no tiene la fertilidad que necesita. Entonces, en ese caso, al momento de la siembra, aplica en ese sector únicamente el fertilizante que necesita. Carlos, ¿y cuáles son los modelos que tienen ustedes y cuál es el que más se vende? Hoy se vende mucho lo que es la máquina en grano fino, lo que es la máquina de tipo air drill, que es una máquina que trabaja por corriente de aire y tiene un gran ancho de labor. Y en grano grueso lo mismo. Hay una línea que se determina Air Planter, que también son máquinas que se caracterizan por poder hacer una máquina de grandes dimensiones y que el traslado de la máquina, todo lo que el operario tiene que hacer para dejar de sembrar, por ejemplo, y trasladarse de un lote a otro, lo haga en forma muy sencilla y muy práctica, muy rápida. Bueno, hablábamos con Cristian que las ventas están muy bien aquí en la Argentina, pero ustedes también exportan. Sí, nosotros estamos, hace varios años que exportamos todo lo que es en la parte de América, lo que es Uruguay. Hemos incursionado alguna vez también en Paraguay. Y después, bueno, en su momento también Rusia, Ucrania. Nosotros hicimos un convenio con un agente de Ucrania que hizo la expansión a Rusia. Y un mercado que también nos funcionó muy bien, que se hizo un trabajo muy importante, fue Sudáfrica. Uh-huh. Digo trabajo porque esos países, o sea, Argentina tiene un gran desarrollo que es la siembra directa en el campo. Del cual Pierbón participó de las primeras experiencias en el año 1976. O sea que esa experiencia nos hizo, a través del tiempo, capitalizar todo lo que tenemos hoy para ir a otros países
¿no es cierto?, que todavía no, prácticamente no usan el sistema. Y de esa forma también incursionamos en lo que es Bulgaria. Hace un par de años... 2019. Bulgaria fue en 2019. Y como decía Carlos recientemente, nosotros hemos tenido un contingente de Bulgaria a fines del 2019, donde nuestro representante comercial en Bulgaria organizó un viaje, digamos, más para que el productor búlgaro vea e interactúe con el productor argentino y se lleve el conocimiento de lo que habían desarrollado en Siembra Directa. Hablemos un poquito, Cristian, de los proyectos que tiene Piero Bon. Bueno, Piero Bon está transitando de hace ya casi, llegando al segundo año, está tratando de diseñar un plan de negocios a futuro, donde tiene que trabajar a lo mejor mano a mano con el concesionario para que dé su resultado. Brindarle todo el apoyo que el concesionario va a necesitar para poder desarrollar ese plan, ¿no? Yo les quiero agradecer muchísimo que nos hayan recibido. Felicitaciones por lo que hacen, porque realmente el campo es muy importante en todo nuestro país. Totalmente, sí. No, los agradecidos somos nosotros de que nos den la oportunidad de que el país conozca que en el interior realmente se produce y se exporta calidad al mundo, que eso es lo, creo que es lo más importante. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Recuerden que dentro de 7 días, próximo sábado 18:30, lunes 17:30 horas, nos volvemos a encontrar aquí por América Sport con más País Productivo. Nos pueden volver a ver en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.